Una entrevista más para Cyclical Dreams. Estamos con Marco Roberti, que nos está presentando con su proyecto Horizonte de Suceso su nuevo álbum, un álbum muy bonito. Marco es argentino, toca los sintetizadores y bueno, nos va a contar un poco de algunas cuestiones que venimos haciéndole a los entrevistados y artistas que están editando en Cyclical Dreams. Bienvenido, Marcos, a Cyclical, un honor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, con la primera pregunta, ¿cuándo empezás a conocer, digamos, o a interiorizarte o a interesarte por la música electrónica y los sintetizadores? Y se remonta a los 80, ahí cuando era chico. Yo nací en el 80 y mi viejo por ahí escuchaba. Me acuerdo que grababa compilados, hacía compilados él de temas por ahí de la radio, algunas cosas medias pop, no sé, Depeche Mode, ponele, me acuerdo que estaba. Y me acuerdo que también tenía, se había comprado un cassette, sí, siempre. Tenía un cassette de Alan Parsons, Vulture Culture. Ese lo escuchaba siempre y bueno, hace unos años me acordé del disco ese, lo escuché y se me vino toda la nostalgia también. Pero bueno, creo que muchos de nosotros lo que más nos marcó me parece que fue Evangelis, o Vangelis, como se dice, y Jean-Michel Jarre. Sobre todo, creo que tuvo un impacto muy fuerte porque siempre lo veía acompañado de imágenes por documentales, ¿viste? Que tenían que ver con la ciencia. Y a mí, yo en ese momento, mi papá me compraba muchas revistas de divulgación científica. Me gustaban los dinosaurios, me gustaba el transbordador espacial, me pasaba dibujando el transbordador espacial, ¿viste? Bueno, el libro Cosmos de Carl Sagan fue como. No puedo separar, digamos, la música de estas cosas, ¿no? Me marcaron de chico muy marcadamente, valga la redundancia, y definieron en parte la persona que soy ahora, las cosas que me gustan, me asombran, siempre está todo como ligado, ¿viste? La música, el paisaje, la ciencia, la geología, la paleontología, todo junto. Y recuerdo también que teníamos el cassette de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Mi viejo lo tenía. Y me acuerdo que estaba puesto en el equipo. Y no sé por qué al equipo lo habían llevado a mi pieza. No me acuerdo por qué. Y me acuerdo que puse play y justo empezaba la intro de Time, que tiene los relojes y toda esa intro instrumental, misteriosa, ¿viste? Y me gustaba y. Me gustaba hasta que empezaban la parte de rockera, digamos. Ahí lo paraba, retrocedía y volvía a escuchar eso. Y también me gustaba mucho el ruido de cuando pasabas el dial de la radio, que puro ruido, ruido blanco, ¿viste? Me gustaba eso y era como que a veces lo grababa, me parece, no me acuerdo bien, pero era como que me producía algún efecto medio de trance, no sé cómo decírtelo. Y bueno, en la actualidad lo asocio a que me gustan los drones también, ¿viste? Las notas largas, sostenidas, moduladas, ese efecto así medio de hipnosis que tiene. Así que básicamente ahí empecé a interesarme por esta música. Después de más adolescente, también me mudé, yo en ese momento vivía en Misiones, en un pueblo que se llama Wanda. Después nos mudamos a Puerto Madryn, en la Patagonia, en Chubut. Bueno, después en la adolescencia entré más en el rock, pero cuando escuchaba cosas rockeras mezcladas con sintetizadores, como que me gustaba un poquito más. Me daba cuenta que me gustaba cada vez más esa parte, ¿viste? Cuando ganaba más lo electrónico. Que bueno, en un pueblo chico como era Madryn, ahora es un. Bueno, es una ciudad, pero siempre fue más bien chica, ahora está bastante grande, pero cuando yo era más chico, más adolescente, seguía siendo chico, tenía alma de pueblo, digamos, sin ofender, ¿no? ¿No? Digamos, entonces no había mucho acceso, ¿no? La internet todavía, recién en el 95, estaba en pañales, todo.
Entonces lo que me llegaba era poca música. Hasta que yo hacía un taller de cómics e historietas en 97, por ahí. Y mi profesor había estudiado en Buenos Aires, estaba más curtido. Y me acuerdo que tenía una caja gigante llena de cassettes, todo grabado, ¿viste? Y me prestó uno de Skinny Papi. Tengo mucha música industrial consumida, ¿viste? Me gusta todavía algunas cosas. Y me voló la cabeza, ¿viste? Entonces, ese cassette en particular también te lo menciono porque creo que sigue siendo como mi disco favorito, más allá de que ya no escuche tanto esa cosa medio agresiva, es como muy ambiental, tiene muchas atmósferas y sobre todo cuando termina el disco, termina muy, muy, muy ambient, ¿viste? Entonces siempre como que iba y venía entre lo pesado y lo ambiental, hasta que bueno, mientras más viejo me pongo, más ambiente me pongo. Pero bueno, básicamente para resumir todo, el inicio de todo está ahí en esa música de Banshee, acompañada de Carl Sagan, de imágenes del cosmos, pinturas del cosmos, más o menos por ahí viene la mano. Excelente, perfecto. Bien, con respecto a tu trabajo en el estudio, ¿cómo grabás? No sé si querés hacer referencia a tu disco, al disco que estamos presentando en Cyclical Dreams, ¿cómo lo grabaste o cómo te manejas en el estudio? Te cuento un poco en general, yo no tengo formación teórica de música, no tengo formación académica de ningún tipo, yo bueno, soy profesor en artes visuales, como que la música siempre me gustó, pero siempre estuvo como aparte, digamos, no era algo que nunca iba a hacer. Hasta que empezó, creo que en el 2008, por ahí, me dieron una copia del FL Studio y ahí más o menos me empecé a animar a hacer cosas, a decir, oh, mirá, se puede hacer esto, puedo jugar a ser un músico electrónico, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, básicamente a partir de ahí, la manera que fui desarrollando es más que nada la de, no sé, mucho sample uso, como justamente no puedo sentarme a componer, o cada vez que quiero hacer alguna melodía o alguna estructura melódica con armonías o con ciertas partes, pero más bien enfocadas en conceptos de armonía o más algo tipo canción, por decirlo de alguna manera, me cuesta muchísimo, o sea, tengo que sentarme y estoy años por ahí con un tema hasta que lo voy armando en el piano roll, ¿viste? Del Ableton, algo que suene. Entonces, por lo general, me gusta mucho buscar la textura, el sonido, con los synths, con los VSTs, con los samples, me gusta mucho samplear de todo. Agarrar, me autosampleo mucho quizás, hago sonidos, qué sé yo, los recontraproceso con muchos efectos, los estiro, los recorto, los lupeo, me gusta mucho eso, me gusta mucho porque incluso a los synths me gusta samplearlos mucho, darlos vuelta, me parece que da como resultados bastante únicos, o al menos de lo que me gusta a mí. Entonces, bueno, en particular este disco, el Patagon Volumen 2, lo empecé a trabajar así, guardando sonidos, y siempre fui muy desorganizado hasta hace un par de años que dije, bueno, vamos a ponerle un poco de onda a esto, vamos a clasificar un poco por año, por tipo de sonido, qué sé yo, me empecé a armar todo, a estructurar un poco más, y eso me permitió un poco, tener un poco más de control sobre todo el material que tenía, y empecé a reciclar y ya ahí a componer para estos bocetos que ya tenía, ¿viste? Y en particular este disco me llevó, ya te digo, lo empecé en el 2015 creo, más o menos, 2015-2016, lo terminé a principios de este año. Me llevó mucho proceso
y no me molestó que lleve tanto porque fue como mucho crecimiento en el medio, y además como que cada tema me remite a, está todo basado en experiencias de viajes, por la Patagonia, tengo toda esta serie de discos inspirados en la Patagonia, así que bueno, básicamente esa es la forma de trabajo. Es como, no es nada nuevo lo que voy a decirte, pero es la concepción esa de encarar la música como si fuese una arte plástica. Hacer algo tipo de collage, no sé, como que la visualizo así en mi cabeza, la veo con colores, a la música incluso, los sonidos. Entonces más o menos ese es el approach que tengo con la música. Perfecto, sí, muy interesante y se nota en el álbum y está buenísimo, a mí me encanta y sí, se nota todo eso de que te llevó un proceso largo, toda esa especie de collage. Sí, porque tengo, no sé, ocarina, tengo una guitarra media hecha pelota que también la sampleo, me gusta incorporar cosas, incluso es sampleado, no sé, el escurridor de la cocina, viste, para hacer... Los sonidos, lo pasa y lo toqueteo tanto que después ya no se nota qué es, ¿viste? Tal cual. Y es lo que más me gusta del arte de samplear, me parece riquísimo, infinito. Es como decían los muchachos de Future Sound of London, decían que el sampler es como un microscopio. Vos tomás una muestra y sampleás y tenés para ver de todo. ¿Viste? Exacto. Para escuchar todo, ¿no? Bien, y la última, ¿cómo ves la música electrónica en la actualidad? Rara. Está bueno todo lo que está pasando. La veo como un periodo de transición, quizás. Hay mucha oferta, muchísima oferta. Está la facilidad tecnológica de que cualquiera puede realmente sentarse a producir un disco de calidad en su propia casa, en su living, en su habitación. Pero quizás, como está acompañada de las redes sociales y que las redes sociales demandan un tiempo de atención muy efímero, muy veloz, por ahí les juega en contra porque es como que hay muchos talentos que quedan relegados, ¿viste? Es como que, por eso digo, es como que va en un periodo de transición, la música en general, me parece, que de cierta manera es como que está bueno, pero a la vez le juega en contra, entonces es como que se tiene que acomodar todavía, pero bueno, de vuelta, yo sin toda esta tecnología disponible quizás nunca me animaba a hacer música, ¿viste? Y la verdad que poder hacer, cada día que me pongo a pensar, estoy haciendo música que más o menos tiene una recepción, incluso con músicos que yo admiro, la verdad que es fabuloso, ¿viste? Entonces, lo que, insisto, creo que lo que le juega en contra es esto, el tema de las redes sociales y que todo pasa por, quizás ponerle en Instagram, todo pasa por un video de un minuto. Y donde sobre todo pasa mucho por el hecho de, a ver, voy a mostrar los aparatos que tengo, más que de la producción musical que tenga ese artista. Que también está bueno, porque es válido, porque está bueno como propuesta efímera, justamente. Como, yo veo videos de un minuto y digo, ah, mirá qué lindo que suena eso, qué piola, qué sé yo. Y también sirve, me inspira también. Pero bueno, por eso te digo, es como que me parece que se va acomodando y no sé, quizás, o sea, como se termina de acomodar de acá 10 años o no se termina de acomodar y sea cada vez más cambiante, qué sé yo. Y también está esto, bueno, de que vuelven los formatos viejos, ¿viste? Entonces, esto de que el CD está muerto, por ahí el CD está muerto hoy, pero está medio muerto hoy, pero dentro de 5 años o nunca se le deja dar bola, ¿viste? Está bueno, qué sé yo. Okay.
está bueno que haya diversidad, por lo menos que haya para elegir y que existan las posibilidades. Pero bueno, el tema es este, que quedan muchos artistas perdidos, ¿viste? Entonces, sin duda. Es una lástima porque, bueno, en un día, ¿viste cómo es? Vos te sentás en la compu, abrís el navegador y viste, no sé, 5 o 6 temas que te interesaron en 15 minutos, entonces tenés 15 pestañas abiertas y al final del día por ahí no las terminás de ver todas, ¿viste? Lo mismo medio que pasa por ahí con la música. Y, este suena bien y terminás escuchando un tema o medio tema de sí, es eso, tal cual, es lo que decís. Antes te llegaba 1 o 2 álbumes en, no sé, 10 días, un mes. Hoy claro, abrís y hay 7, 8, 10 álbumes de gente que te interesa, pero obviamente no llegas a escuchar. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y además falta esa cosa de tener el objeto, también es algo lindo que te, sí, que te desconecta justamente de la compu que con la que por ahí trabajás, haces música, qué sé yo. Exacto. Es como entrado ahí. ¿Sí? Pero bueno, básicamente esa. Perfecto. Bueno, Marco, con esto bueno, tenemos ya una muy buena entrevista. Dale. Y un buen material para la gente que sigue a Cyclical Dreams. Así que es un honor y la gente va a disfrutar todo. Un honor para mí. Seguro, porque está muy bueno. Así que gracias. Todo Cyclical Dreams está muy orgulloso de tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo. Gracias, Marco.